I can see that Margaret looks a little bit more. Margarita, vemos en tu cara, en tu rostro ya bastante cambio. How is everything? Is everything todos muy bien? Muy bien, muy bien. Gracias. Perfecto. How many kgs does she lose so far? ¿Cuántos kilos estás pesando ahora? 74.5. 74.5. That's good. That's good. Bien, bien, Margarita. Vemos bastante cambio en tu rostro, bastante. Sí. Is there anyone else? Let me text. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Margarita, preparando pues ya terminar el año, organizando las últimas reuniones con los pacientes. Y bien, bien, ¿cómo te ha ido a ti con tu dieta estas Navidades? Bien, bien, yo no, tú sabes, yo no celebro la fiesta ni nada, entonces bien todo. Claro. Vale, pues perfecto. Lo importante pues estar con salud y en familia. Sí. Some of them say they couldn't join, but some of them say they will join, so I hope. Araceli says she will join. And if you want, we can wait maybe 5 minutes and then we can start. Yes, sure. I'm gonna just stop sharing my screen for a bit and then I will re-share it. Okay. Margarita, estamos esperando que se unan algunos otros pacientes y ya vamos a comenzar. No te preocupes, estupendo. Daniela, una preguntilla. Sí, cuéntame. ¿Te veo, estás embarazada? No, es que es por lo que ya tenemos de invierno. Ah, estoy vale, más gruesita. Vale, digo, la veo, digo, parece que te... Digo, vaya que esté embarazada. No, es por lo que ya en invierno las mangas son más anchas y todo. Vale, vale. Y digo, esto es bastante grande ya. Te iba a dar la de buena esperanza. Digo, un bebé. No, todavía no. Vamos a esperar unos años a por ello.
Muy bien, muy bien. Hola, Janet. Hola, Isabel. Vamos a estar... Hola, buenas tardes. Un poco más, a ver si alguna otra paciente se va a unir el día de hoy. De todas formas, la llamada va a quedar guardada y la información que hablemos se las voy a enviar para que tengan toda la información a mano, algunas recetas que vamos a tener el día de hoy para aplicar en estas Navidades. Well, dear, if you want, we can start. Okay, I'm gonna share my screen. La idea de esta reunión de hoy es poder cerrar nuestro año con todas, dándoles unas guías para que disfrutemos de, digamos, estas épocas en familia, pero pues sin olvidarnos de todo el proceso que hemos ya llevado a cabo en nuestra operación y en nuestra dieta postoperatoria. La idea pues también es que no nos hagamos a un lado de las celebraciones a quienes las celebran, sino que de todas formas pues podamos disfrutar en compañía de nuestra familia. So, Daniela, do you think we can start? Do you see my presentation? I see the presentation, yes. Okay, perfect. So, first of all, I want to say hi to everyone. So, today's meeting topic is Christmas dinner. So, we are going to talk about this little different Christmas with our patient. So, before I start, I want to start with a question. Do you still enjoy your dinners? Because after surgery, some of us maybe think that, okay, I'm not going to enjoy dinners anymore. I'm not going to be part of this big meetings and family dinners, for example, or social activities. So I want to ask all my patients that, do you enjoy your dinner with your family or friends? Please think about it all through this presentation, and at the end, let's talk about this. Okay. Bueno, nos gustaría en primer lugar agradecerles por acompañarnos el día de hoy y nos gustaría comenzar hablando y haciéndoles una pregunta que queremos que piensen durante todo este proceso, durante toda esta presentación, y es que ustedes todavía disfrutan las comidas en familia, quizás las reuniones de comidas con amigos. Entonces nos gustaría saber si ustedes aún disfrutan estas comidas. Pueden pensarlo durante la presentación y al final de la presentación, pues lo compartiremos. Okay, so it's always important, which we have. Which stage you are in right now? This is the most important questions before we start our presentation. Sorry, we have patients. Lo sentimos. Okay. Yeah. Es muy importante identificar en qué fase de nuestro postoperatorio estamos, para identificar cuál es la parte que nos va a convenir más aplicar durante estas fechas. Mm-hmm. So, because it's in every stage of our diet, we can find a way to enjoy our meal. For example, in liquid diet, if you are in liquid diet right now before Christmas, well, you can have chicken broth, turkey broth, you can use that. As a pure diet, you can have vegetables on the side, blended vegetables on the side, and soft, tender turkey meat on top of them. You can eat them together. Or if you're in solid diet, or 3 months post-op, or 1 year post-op, you can always create your Christmas dinner or dinner plate with bariatric plate rule, which is really a rich plate and which is really satisfied plate option for our patient.
Ok. Bueno, como lo mencionábamos previamente, es muy importante identificar en la fase en la que estamos. Algunos pacientes están en la dieta de líquido, otros en la dieta de puré y otros ya en dieta sólida. En la dieta líquida podemos optar por opciones como consomé de pollo o de pavo. En las dietas de puré podemos hacer como un licuado de los vegetales con el pavo o el pollo. Y en la dieta sólida podemos poner pavo con vegetales al lado. Ya cuando estamos en 3 meses de recuperación, un año de recuperación, podemos crear nuestros platos bariátricos de acuerdo a las porciones estipuladas previamente que han sido explicadas. Es decir, en principio la proteína, una pequeña parte de vegetales, una pequeña parte de carbohidratos. Y hay 3 tips que debemos tener muy en cuenta en nuestras reuniones familiares para disfrutarlas y para que las comidas sociales sean mucho más fáciles para los pacientes bariátricos. Y la primera de ellas es que debemos comer muy despacio. No debemos olvidarnos que tenemos que masticar muy bien y preferir alimentos que sean suaves, carnes suaves, para masticar y para digerir. Mm-hmm. Yeah, the tips you already mentioned, these are the important things that we have to follow for the rest of our lives for have a comfortable meal. It's not for only Christmas dinner, not for only gatherings, but for feeling comfortable with each meal, these rules have to be followed. Eat slowly, take small bites like a snack size. We always tell our patients that they have to be snack size, and choosing tender meat. And in here also we can maybe mention about the skin of the animal. It's not the preferable thing for us, since the skin of the animal is high in fat and not easy to digest, so only tender meat can be consumed. Okay. Estos últimos 3 tips son tips que debemos aplicar a lo largo de nuestra vida porque nos va a ser mucho más fácil la digestión. Adicionalmente, queríamos mencionar que preferimos las carnes suaves, cualquier alimento que estemos comiendo, ya que va a ser más fácil la digestión. Por ejemplo, cuando escogemos las partes grasas, van a ser poco más difíciles de digerir. Mm-hmm. Yes, dear. Okay. And of course, we have one ghost in our dinner, which is a dumping syndrome. Maybe we had experiences before, or we are afraid of experiences with our family, friends, in the middle of the dinner. We don't want to have dumping syndrome. Let me explain you what is dumping syndrome again. Since your gastric emptying is faster than normal after bariatric surgery, the food which doesn't digest really well, or the food with high in fat, high in sugar, high in carbohydrates, goes to your intestine faster than normal. So it can cause some blood sugar changes and hormonal changes. So you might feel nausea, sickness, headache, and you might feel really down. This is what we call dumping syndrome. To avoid this, can you maybe mute them, because there are so many like noises coming. Uh-huh. Let me just try to do that. Okay. Okay, so this is what we call dumping syndrome, the symptoms. And what should we do to avoid dumping syndrome, which is a very big deal for the patients who go through mini-gastric bypass, by the way. So we should avoid heavy creams, saturated fat, sugar, alcohol, eating and drinking together. These are the things that we should avoid to avoid dumping syndrome. Also, this is not just for the dinners. For the lifetime long, we have to avoid this things that cause dumping syndrome, which they are also not healthy anyway.
Vale. Es importante tener en cuenta que el síndrome de dumping lo han probablemente experimentado los pacientes cuando han tenido situaciones con comidas que son un poco difíciles de tolerar. Entonces, el síndrome de dumping es como cuando sentimos un poco de escalofríos o nos dan ganas como de devolver lo que hemos comido, nos genera presión en el estómago. Esos son un síndrome de dumping y se presenta mucho más en pacientes que se hayan sometido a bypass gástrico que a pacientes de manga gástrica, pero también se puede presentar en pacientes de manga gástrica. ¿Qué podemos hacer para evitar el síndrome de dumping? Evitar alimentos que no lo vayan a generar, es decir, cremas muy espesas, azúcares, salsas muy espesas, alimentos con mucha grasa, la grasa animal, el alcohol, y comer y beber al mismo tiempo. ¿Qué sucede si se nos salta seguir estas reglas y evitar estos alimentos que nos generan el síndrome de dumping? Lo primero que vamos a hacer es parar de comer. No debemos tomar agua en el momento en el que nos dé el síndrome de dumping y simplemente nos vamos a relajar, recostar o sentar por aproximadamente unos 20 minutos a esperar que nuestro cuerpo se estabilice y regresar a la normalidad. Y es ya. Okay, so here in this presentation, I would like to mention that organizing your plates when you are in the dinner. Here, it's more important to choose the food items that's not gonna make you feel, not gonna make your stomach feel, but it's gonna make you feel full. So what do we say by telling you just feel full is, that means that choose the foods that is high in nutritional values and to choose wisely. This is really important because, as you already know, carbohydrates are makes us feel, you know, makes your stomach feel really easy. So you don't usually combine carbohydrates with other food items. That's why it makes our nutritional values really poor. So we are telling you that please, when you're on in a dinner, have a bariatric plate, which means that half of the plate will be filled with proteins, quarter of it will be vegetables cooked or raw, and the rest of the plate will be filled with healthy fats and healthy carbohydrate options. These are really very important. And when you're on the table, please choose the things that you want to taste. It can be maybe carbohydrates or vegetable, it doesn't matter, but choose which one you want to taste and put them on your plate and try to not get from another bite or another piece from table. Again, it's important to just stick on the plate you have so you don't gonna push yourself, push your stomach more than it needs to take. And the other thing here is start with proteins. This is really important rule. And we follow this, as you know, already always. Why do we follow this? Let me remind you again. It's because when we eat another food items, such as vegetables, fat, or carbohydrates, we are not gonna have space for proteins. So proteins are important. We have to start with them and then we can continue with other options. Again, there is some tips here. Please take small bites, chew at least 15 times. It's important. And put the carbohydrate option at the last. And these are the tips that you should follow. But most of the most important thing is have a plate with bariatric organization or organized as bariatric plate. So following that will help you a lot. Okay. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre cómo debemos distribuir nuestro plato
para poder, digamos, tener una cena exitosa. Lo principal es escoger las cosas que nos van a, en realidad, nutrir. Esto quiere decir que debemos organizar, como siempre, proteínas, vegetales, carbohidratos, de acuerdo a lo estipulado en nuestra dieta. Y lo más importante es comenzar siempre con las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas son el componente de nuestro plato que más relevancia tiene en nuestra dieta. Y si comenzamos, por ejemplo, con los... Y si comenzamos, por ejemplo, con los carbohidratos, nos vamos a llenar primero de los nutrientes que no necesitamos y vamos a terminar dejando de lado los nutrientes que necesitamos en primera instancia. En segundo lugar, debemos tener en cuenta masticar muy bien. Debemos masticar 15 veces al menos cada una de nuestros bocados. Debemos comer lentamente y evitar los carbohidratos. I'm opening ads. Sorry, I don't know what happened. Yes, it got closed. ¿Por qué es importante evitar los carbohidratos en nuestros platos o evitar comenzar por los carbohidratos? Es porque estos nos van a llenar más espacio y nos van a nutrir menos. Entonces, es muy importante comenzar con las proteínas. Y por último, es importante que cuando nuestro estómago, yo creo que en este proceso que hemos llevado ya hemos ido entendiendo poco a poco, cuando nuestro estómago nos dice es suficiente, cuando sintamos esa presión en el estómago debemos detenernos, porque si no al final vamos a terminar perdiéndonos de la parte siguiente del plato que queremos probar, ya sea que comimos demasiada proteína y no vamos a poder probar un poco de la ensalada que tenemos al lado. Entonces, o quizá comimos demasiado en nuestro plato de proteína y no vamos a poder probar el postre que hemos preparado para esta cena, por ejemplo. Yes, dear. So, I think this is the most important thing when we are talking about Christmas dinner. It's alcohol and dessert. So, why is it happening? Sorry, it just kicks me out. Qué pena, se nos cierra la presentación. I don't know why. We have only a few slides left, so I hope we're gonna manage. Okay. Okay, yeah. The alcohol and desserts, they are the most important thing when we're talking about Christmas dinner. For the ones who is still in their first year and haven't finished their first year, of course, we all know that alcohol is forbidden for them. So for the ones in their first year, juices are good options. They are high in vitamins, high in fiber, and they are delicious and they don't give you any headache. So you can stick with your juices. These are going to be really a good company to your dinner. But for the ones who pass a year after surgery, we can suggest only a glass of Prosecco or wine. It might be a good option for them. And for the desserts, it doesn't matter which stage you are, it's really important to avoid sugar. So that's why we recommend you to
bring your own dessert to the table. For example, this chia puddings with dairy products, protein inside, no added sugar, high in fruits, fresh fruits or dry fruits. They are good options and they are tasty. Maybe you think that, okay, it's not the same as we used to eat, but here what we want is changing lifestyle. So you can try this, and you can also make everybody try this dessert, and you can also make everybody love it. So please don't be judgy about this. Just try, just give a shot. And also the dry fruits up that you can see, these are also good options to have snacks next to your, maybe after your dinner, you can have this option. Okay. Vale, esta es una parte muy interesante para nuestros pacientes y sobre todo en estas épocas, el alcohol y los postres. En primer lugar, vamos a hablar sobre el alcohol. Y el alcohol para todos nuestros pacientes que están en el primer año de recuperación está prohibido. Esto lo hemos comentado en las recomendaciones postoperatorias. Y entonces, para todos nuestros pacientes que se encuentran en el primer año, es muy importante sustituirlo por una opción como los jugos. Los jugos son muy saludables, nos ofrecen vitaminas. Entonces, vamos a dejar el alcohol de lado y optar por la opción de los jugos. En el caso de nuestros pacientes que llevan ya más de un año de operación, es importante evitar alcohol demasiado fuerte. Es decir, ¿qué podemos tomar? Una copa de vino, quizá una copa de prosecco. Estas son dos opciones aptas, pero quizá el whisky sea demasiado fuerte o este otro tipo de alcoholes sean demasiado fuertes para nuestros pacientes. En el caso de los postres, nuestra recomendación es evitar postres altos en azúcar. Lo ideal son los postres que podemos realizar en casa. Por ejemplo, en la parte de abajo de la presentación vemos como un pudín de chía, que es muy común actualmente y en realidad pueden realizarlo de una forma muy deliciosa. Ya más adelante vamos a ver alguna recomendación que tenemos. Y además estos postres son muy nutritivos y llenos de vitaminas y proteínas que en realidad necesitamos en nuestra dieta. Otra opción que tenemos, pero que no debemos tomar en cantidad, son los frutos secos. Por ejemplo, vemos estas frutas, las fresas un poco secas, entonces este puede ser un pequeño snack que podemos tener de lado, pero lo ideal es consumir postres que sean bajos en azúcar y a lo mejor podemos prepararlo como para toda la mesa, para toda la familia y así generar como un ambiente a un estilo saludable para todos. Okay. And here are some recipes for you to try. Like I mentioned before, the important thing is like changing a lifestyle. So let's make this Christmas slightly different for everybody else also. Let's try something fresh and healthy for the recipes instead of really heavy sauces, really high fat foods. Let's try something new here. These are the recipes that we choose for you. Maybe you already tried them, or maybe it looks delicious to you also. So you can have this screenshot, and maybe you can try them later, and maybe you can make your family and friends try them, which I think they're gonna love it. I will forward to them. Bueno, mm-hmm. En esta parte nosotros queremos mostrarles que podemos tener unas festividades sanas desde otro punto de vista. Podemos crear platos que estén libres de salsas o condimentos muy fuertes o altos en grasa y carbohidratos. Por eso hemos preparado como una serie de 3 recetas. Posteriormente se las voy a enviar, les voy a enviar toda la presentación mediante WhatsApp para que las puedan replicar o puedan modificarlas quizá con otros ingredientes a punto de que consigan celebrar en familia y disfrutar de estas recetas muy saludables. Mm-hmm.
Okay, so at the end of this presentation, I just want to tell everybody that I hope you are gonna have a really good, happy Christmas with your family and friends. Please don't worry about being different than the other years. Of course, it's going to be different. You are different now. You lost maybe almost maybe most of the excessive weight you had, you used to have, and now you are changing. Your body is changing. Your even your emotions changing according to this. So yes, let's face with it. It's going to be different than others, but this is what we want. This is what we want in the beginning when we start having considers about having a surgery. So I hope it's going to be healthier than ever. And I know that with weight loss, you're gonna wear really good dresses and you're gonna glow, you're gonna shine in the photos. I hope you're gonna enjoy this Christmas, and I hope you will have a wonderful year with your family and friends. Bueno, queremos que desearles una feliz Navidad y queremos que con esta guía y estos patrones que les hemos dado puedan disfrutar, no solo durante esta época, pero durante todas las épocas del año en sus ámbitos sociales, con las familias, con los amigos, entendiendo que después de la operación hemos creado una nueva vida para nosotros. Es un poco diferente, pero queremos que siempre tengan en cuenta todo el progreso que han tenido hasta el día de hoy, todo ese peso que ya han ido perdiendo y todo el peso que en algunos casos nos falta por perder, para no dejar de lado pues todo ese esfuerzo que ya han hecho y seguirnos motivando. Esta Navidad van a brillar mucho más y van a estar mucho más guapas en esos nuevos vestidos de Navidad, mucho más saludables, que es lo importante y que es siempre nuestra prioridad con los pacientes, ya que hemos dejado de lado quizá una vida que nos llevaba un poco a un estilo de vida que podía acarrear a enfermedades y a no estar al 100% como queremos que estén. Las queremos felicitar a todas por este proceso que han tenido en este año y que estén muy orgullosas de lo que están haciendo y continúen siempre enfocadas. Saben que nuestro equipo médico está aquí para acompañarlas y ayudarlas en lo que necesiten. Es un proceso muy largo y lo ideal es pues siempre tener este acompañamiento. Cualquier pregunta que surja, siempre está Yamur y estoy yo para poder asesorarles de las dudas que surjan durante todo el proceso. No dejen de lado todo ese esfuerzo que han tenido a día de hoy y sigan estando así de guapas y saludables. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Yes. I don't know. Is it good? Yes. It is good. Okay, so we are done. I hope everybody has enjoyed this presentation, and I hope it makes you more comfortable about this year's plans. So let's talk about your concerns if you have, or your questions if you have. And the first question I ask to you, do you feel comfortable about your dinners and do you enjoy your meals? Let's discuss this. Al principio de nuestra reunión, les preguntamos que nos gustaría saber si ustedes aún disfrutan de las reuniones familiares, de las comidas familiares. Entonces nos gustaría saber sus respuestas ahora que ya vamos a terminar esta presentación. ¿Cómo están llevando sus reuniones sociales en familia? Dear, maybe you can open the audios for them. Mm-hmm. Entonces nos gustaría que nos comentaran una a una cómo están llevando sus reuniones sociales. No sé a quién le gustaría comenzar. Bueno, este es mi... Daniela. Hola, Janet. Sí. Hola. Bueno, realmente este es mi primer año de las Navidades que estoy operada. Es mi primer año, así que no tengo nada que decir. Ya te lo diré para el próximo. No, pero ¿vale? ¿Y a día de hoy, digamos, has salido a tener algunas cenas antes con tu familia o con tus amigos? ¿Cómo lo has llevado? Sí,
Sí. Bueno, bien. Comíamos hasta hartarnos de todo. No, pero digamos, de tu operación el día de hoy, ¿has tenido alguna ocasión en la que hayas tenido que ir a una cena con Sí, amigos? claro que sí, que sí. Sí, ¿Cómo sí. lo has Y nada, manejado? he comido poco. He comido hasta donde el estómago me ha dicho ya hasta aquí. ¿Sabes? ¿Y te has sentido bien? Sí, correcto, sí. ¿Sientes Y que la dice, y operación? come más, y come un poquito más, y come un poquito más, pero por mucha tentación ya no me cabía la comida, no me cabía más. Claro. ¿Sabes? Lo que sí me ha Sea, pasado algo, ¿sientes que la Daniela. operación Sí, no claro ha que sí. cambiado como tu enfoque social? Sí, peso 78 kilos, ¿vale? Y llevo casi un mes y pico pesando 78 kilos, ¿vale? Y cuando he bajado, por ejemplo, a 77,6 o así, el organismo sigo trabajando lo mismo, caminando igualmente, pero el organismo, hay algo como que no puedo bajar más de ahí, ¿sabes? Me da por comer una tostada, por comer otra cosa, y no, no, es como si no pudiera bajar más de ahí. Y yo nunca en la vida he pesado 78 kilos. Lo mínimo, lo más es 82. Así que esto para Okay. mí es un súper logro, pero de aquí, sí, yo me encuentro bien como me veo, ¿no? Y con lo que voy comiendo también me siento a gusto. Pero claro, más de ahí no puedo. Es una cosa que me da una ansiedad por volver a comer. Y cuando llego a 78, entonces ya, como que ahí, se quedo ahí, ya se me pasa la ansiedad. No Bueno, sé si son manías mías, si lo estoy justificando o qué, pero es lo que me pasa. es importante saber que estás en una etapa muy temprana todavía de tu proceso. Y es normal que el cuerpo tenga una pérdida de peso Sí. escalonada. Es decir, es normal que tengamos estas etapas Vale. de estancamiento, de cierta forma, pero no quiere decir que tu pérdida de peso se haya parado Sí. para siempre. ¿Vale? Pero entonces, de todas formas, vamos a Vale. reorganizar una cita con la nutricionista para evaluar en detalle tu caso. ¿Sí? Ok. Ya te digo, ¿Alguna otra Daniela. pregunta? Dime. No, que no te oigo, que dice que esto es gradual, ¿verdad? Que es gradual, que no se ha parado, ¿no? No, es normal, es normal. No te preocupes, pero de todas Bueno, formas ya vamos ves. a estar en contacto para hacer una cita con Yamur y hablarlo más en específico en tu caso. Vale, más particular, vale, de acuerdo, vale. Perfecto. Vale, ¿a quién más le gustaría comentar? Daniela, I see that she's doing pasta for her. Ma Janet, estamos viendo que estás haciendo una pasta. ¿Es para ti? Esperamos que no. Recuerden que vivo en familia y la que cocina soy yo. ¡Ah! Bueno, Es yo me for the bueno, debo echar una mentirita. Yo probaré un espagueti, probaré uno. Maybe she will try one. Not one. Claro, la que cocina tiene Okay, que probar a then. ver qué tal la comida. No, para mi hijo, para mi novio y hasta para el perro se sobra. No, yo no, yo me pongo eso siempre hasta en medida. No, no, si no pesara 90 otra vez, si no ya estuviera pesando 90 kilos otra vez. Perfecto, perfecto. Lo que Me pasa es que alegro aquí en España, en España quiero hora de hacer la cena, por eso me toca hacer la cena a mí, tengo que hacer la cena. Margarita. Bueno, creo que Margarita nos quería contar cómo le ha ido con su alimentación. Yo he salido con alguna amiga, compañera de trabajo y la verdad que bien, yo he comido proteína y he comido vegetales y muy poca cantidad hasta donde el estómago ha llegado. Y bien, la verdad que Con bastante suerte. bien. Perfecto, perfecto. Has Sí, aprendido ya a conocer tus límites de hasta cuándo están. la verdad que muy poca cantidad, masticando, como dice ella, muy despacio y bien. Llevo perdido 18 kilos en 2 meses y voy bien. Lo que sí me he estancado en 74 y medio que peso ahora. Vale, es normal durante este proceso. Vamos a seguir. Lo importante es continuar con lo estipulado, con las dietas estipuladas, porque es totalmente normal el que la pérdida de peso sea así, como escalonada y un poco tengamos ciertas partes en las que nos estanquemos. Algunos días será por la retención de líquidos, en otras simplemente porque
estamos en pérdida de grasa, que es más lenta, entonces hidrato no como absolutamente nada, nada, nada de hidrato, vaya, no, nada, hidrato no como nada. Eso, proteína y verdura. Genial, genial, perfecto. Pues te felicitamos, Margarita, y nos gustaría saber, Isabel, que te vemos acompañada. Sí, porque ya está mamá. Daniela, yo, bien, me sigo notando flojilla. Yo pesaba 85.5 y ya peso 69. Sí, lo noto bastante el cambio en ti. En el vídeo te ves mucho más delgada. Exagerado. Creo que tengo más volumen que peso, porque me quedan 70, 69. Hay 70, 69. Pero el volumen que he perdido es exagerado. Exactamente. No, pero te ves muy bien. ¿Estás tomando las vitaminas? Ay, me cuesta porque no sé qué me pasa. He estado investigando y parece ser que es la B12 la que me hace vomitar. Sí, es que a veces puede ser un poco complejo. Hay unos pacientes que son más receptivos, hay pacientes que son un poco menos receptivos. Entonces hay que ir probando con lo que te vaya acomodando mejor. Voy a tener masticable y voy a comprarme otra, porque claro, que tengo ya ahí acumulado de las que me traje de allí y todo. Claro. Digo, tengo acumulado y ya, vaya. Así que voy a terminar estas que me estoy tomando, pero ya te digo, es que hay veces que digo, me la voy a tomar y empiezo, bueno, ahora me las tomo, porque a lo mejor estoy haciendo algo, como me da como esa gana de vomitar, ese bajón que me da, y parece ser que por lo que está leyendo es la vitamina B12 la que me hace tan mal. Ay, me he ido. Vale, voy a consultarlo con Yamur. Yamur, Isabel is taking like the chewable vitamins, but it makes her like nausea and like wanting to throw up. And she's been researching and she thinks maybe the B12 inside the vitamin complex that is making her feel like this. Yes, time to time, this high amounts of B vitamins, not only B12, B6, these are B complex vitamins. They cause this, and this is what we see really common in younger patients. To be honest, younger patients doesn't tolerate this taste, and they feel nausea. Maybe this is because of this. I don't know if there is only few left. Let's finish this vitamins and then we can continue with another one. Okay. Me dice la nutricionista que suele pasar mucho en pacientes de edades jóvenes que tienden a generar resistencia cuando hay demasiado ingesta de las vitaminas B, la B7, la B12. Entonces, lo que podemos hacer es terminar estas vitaminas y tratar de buscar una opción que contenga quizá menor vitamina B12. Y quizá eso nos permita hacer más receptivo el consumo de las vitaminas. En cuanto a lo de las comidas, tú sabes que yo te decía, ay Dios mío, que yo siempre estoy reunida con gente, con amigos, porque somos una pandilla muy grande. Y la verdad es que muy bien. Tengo más deseo los días de diario de comer algo dulce, cosa que a mí antes no me pasaba para nada, a mí el dulce no me gustaba y ahora sí tengo esa ansiedad de querer comer algo dulce, también por el tema de las nenas, a lo mejor una con un poquito nocilla, y es eso lo que tengo a lo mejor más ansiedad, por querer comer. Luego no como nada, o sea, es que no como nada. Solo la sensación, pero al final no. No como nada, exacto. Y a lo mejor si me entra, yo por la mañana me hago mi descafeinado, y yo no desayuno nada más. O sea, es que no puedo entrar nada más. Y al mediodía... ¿Te estás tomando protector de estómago? No me lo estoy tomando porque no tengo ningún problema con el estómago. Sería ideal continuarlo hasta al menos los primeros 6 meses. Ah, vale. Vale, pues como no tenía ningún problema. Y como tampoco como,
mucho, porque es que no, pues por eso. Pero vale, sí, no tengo ningún problema, porque tengo ahí bastante protector. Vale, vale, perfecto. Mañana, ¿no? Sí, en la mañana de ayunas. Vale. Pero muy bien, la verdad es que estoy súper contenta, Daniela. Estoy... Me alegra mucho escucharlas a todas, ver los cambios en todas, ver que la operación ha hecho un impacto positivo pues, en la vida de cada una, y que en realidad no ha afectado como tal su relacionamiento, porque hay muchos pacientes que se preocupan cómo se van a relacionar socialmente después, si no van a poder cenar, y sabemos que las cenas es uno de los principales encuentros sociales que tenemos como seres humanos, pero me alegra mucho que lo estén manejando de esta forma. Les estaré enviando la información de esta presentación para que tengan presente las recomendaciones y las recetas, y así pues hacer estas fechas mucho más amenas. Yes, dear. Genial, estupendo, estupendo. Sobre todo ahora que estoy sin más de eso con el tema del dulce, a ver, para los postres y tal. Porque, aparte, como lo hacemos con mi hermana y yo estamos igual, nos va a venir genial. Perfecto, sí, entre las dos se apoyan. Exacto. Yes, dear. Well, I think we are finished for today. Okay, so I hope everyone had a good meeting here. So thanks for attending. We will see you, I hope, next month again. We will continue on our meetings next month. So bye for now. Bueno, les deseamos una feliz Navidad a todas, felices fiestas, feliz año nuevo, y nos veremos en el 2023 para nuestra cita y reunión de todos los meses con estos temas. Si tienen alguna duda en específico que les gustaría que habláramos en nuestra próxima reunión, déjenmelo saber, y les deseamos unas felices fiestas, un próspero año nuevo a todas. Ya, muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Bye bye. Y bueno, también. Saludos.